A ver, habla, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Listo. Bien, perfecto. Ya estamos entonces en vivo, en directo a través de nuestro YouTube de Liga Premier Iquique, viviendo esta quinta fecha, lo que es el torneo. ¡Siga! Acá en la cancha del equipo Carlos Avante, el primer partido de la jornada. Los equipos ya de Cali Chile, con el campo vacío. Ya estamos llegando al primer minuto del partido, completamente de negro, con vivos de color rosado. El equipo de Camba Ficero, blanco, el equipo de Calchino, de derecho izquierda en el dispositivo, está atacando el cuadro de Camba Ficero, que tiene la pelota en esa salida. El centro izquierdo, el cuadro está perfectamente de área. Estamos jugando a Brian González, que por el medio de la pelota, ahí la quiere juntarse con un hombre. Rebotaba la pelota en nombre del equipo de Calchino. Listo para Juan Segovia, otra para Listo. La pelota la tiene en la mitad de la cancha, pero otra vez con Juan Segovia se quiere juntar por el derecho. Por allá va a llegar un hombre.
era Pepón, que llevaba la pelota, el pase en profundidad, rebote en un hombre de Carichini, va a ser el lateral para el equipo de Cauca, que se va a dar el gol. Con la pelota, levanta la cabeza, siempre sube, que dice, la tiene Brian González, abre por acá, porque estoy izquierda, acá está jugando. Arturo, ¿qué? Rodrigo. Llegamos a los 3 minutos de este primer tiempo, 0-0 en este primer partido de la jornada. Quiere jugar el cuadro de Calichines, acá intentado por el sector derecho, un hombre que era Frank Aparicio, se le escapa por un costado. Está jugando Brian González. Brian González toca por el medio, está jugando con Varas. Ahí está Varas nuevamente con Brian González. Aquí está jugando el portero ahora del Camba. Leighton con la pelota en la mitad, la salida ahora es con Brian González. La viene a buscar ahora Juan Delgado. Segovia descarga por el sector derecho, quiere buscarle primero el Camba, el remate que se va primero, la pelota que reclamaba el hombre del Camba que había rebotado uno de Calichines, nada, dice la jueza del partido, solamente saque de portería que favorece al cuadro que hoy viste de rojo, intenta por el sector derecho, por acá se viene Aparicio con la marca de Brian González, bien está el central del cuadro del Camba, Picero, la salida es con el portero, otra vez con Brian González, viene a buscarla Juanito Segovia, acá está Segovia con la pelota, levanta la cabeza, toca por la izquierda, por acá viene jugando el cuadro del Camba, aquí está el Lávido Ortega, bueno, un 2 acá puede caer el primero, bien está el portero. Bien está el portero abajo para quedarse con la pelota. Ahí está el portero Cárdenas, Jean-Pierre Cárdenas. El pelotazo arriba. Quiere buscar por el medio la presencia de Aparicio. Recupera del fondo el equipo del Camba. Acá está Leighton con la pelota. Levanta la cabeza por acá. Se muestra un hombre por acá por la izquierda. Siempre. Acá está parada con la pelota. Parada para buscar al jugador. Slavi Ortega puede caer el primero. Ahora sí por el segundo palo. Llegaba Juan Segovia. No alcanzó a llegar el hombre del Camba. Picero se pierde por un costado. Va a ser lateral que favorece al equipo de Calichines, que se viene a toda velocidad ahora por el sector zurdo. Pillaron mal parada la defensa del Camba. Bien está en la marca, ahora reclamaba una falta. Nada indica uno de los jueces del partido. Solamente que siga nomás el fútbol. A ver qué cobró en definitiva. Saque desde el fondo, saque desde el arco cuando llegaba Varas ahí a la marca de un hombre del cuadro de Calichines, que era el jugador José Muga. La salida ahora es con Brian González, este con Sebastián Parada. Acá está Parada con la pelota, la salida es con Juan Segovia. Se viene por la izquierda del cuadro del Camba, toca por el medio para buscar a Leighton. Otra con Brian. Este es Brian, Brian con Segovia, Segovia y Parada, otra vez con Segovia, descarga por la zurda, por acá aparece Brian González, busca Slavik Ortega, acá está Ortega, le pinchaba la pelota el capitán del hombre de Calichines, se disputa la pelota, bien está el central, el jugador Tommy Sotomayor, que es el capitán, la manda por un costado, va a ser lateral que favorece al Camba, Pizarro ya jugó rápido, toca por el medio para buscar a Leighton, recupera la pelota el cuadro de Calichines, acá se viene Almonacid, Almonacid con la pelota, con la marca de Leighton, también se suma la marca, Varas, se le escapaba esa pelota, reclamaba una falta, nada, no, solamente lateral, ya jugaron rápido, acá está Leighton con la pelota, va a llegar hasta la mitad de la cancha, descarga por la zurda, por acá venía Parada, viene, está en el cruce Tommy, acá está Tommy, este es el capitán, claro, querían jugar por el medio, aquí quería jugar también el jugador número 5. Lateral para el Camba, está Varas, Brian. La salida por el sector derecho, acá le va a quedar un hombre del Camba, puede caer el primero, el remate, muy bien, está el portero de Calichines. Brian González con la pelota, toca ahora con Leighton, en la mitad e intenta jugar a... Pase en profundidad para buscar por el sector derecho. Se mandaba en labores ofensivas Varas el centro, pero bien está el portero de Calichines. Ortega. Ahí está el primero. No lo vi.
Abre la cuenta entonces el cuadro del Camba Picero. Está ganando 1-0. No, Segovia, Juanito Segovia. Juanito Segovia entonces para marcar el primero del Camba cuando ya llegamos a los 7 de este primer tiempo. Está ganando 1-0. Guerrero Arturo con la pelota, toca atrás con Brian González. Está ganando 1-0 el cuadro del Camba. Se engancha acá Slavik Ortega, Juan Segovia otra vez con Slavik. Acá está Ortega con la pelota, toca por el medio para buscar la presencia de Arturo Guerrero. No podía Leighton, le va a quedar ahora a Segovia. Descarga por la derecha, por allá se manda Vara, puede caer el segundo, el centro para buscar Slavik Ortega. Acá está el remate de Arturo, el remate de Guerrero. La pelota que rebota el nombre de Calichini, se pierde por el tiro de esquina. Ser córner que favorece al equipo del Camba Picero, que en 7:30 de este primer tiempo ya lo gana 1-0. Segovia y el remate ahora era de Varas, la pelota que rebota en el portero, la salida es rápida, intenta buscar al Monacid, por acá se manda a Aparicio, acá está Aparicio, el remate de Aparicio, bien, está el portero Marín, ahí está Marín para repeler ese remate, la salida es rápida ahora con Leighton, Leighton con Arturo Guerrero, otra vez con Leighton con la pelota, descarga por acá por el sector zurdo, siempre Guerrero por el muestro, se muestra Juan Segovia, acá le llega la pelota, este es Segovia, Segovia con Arturo Guerrero, más atrás para buscar a Brian González, la salida por la derecha ahora con Varas, aquí está el Pepón Varas, este es Varas, Varas y Glavik Ortega, otra vez con Varas, se juntan en el fondo el equipo del Camba, está jugando ahora Brian González, este con Juan Segovia, Segovia y Slavik Ortega, Leighton, bueno, un 2, por allá se manda Juan Segovia y el remate. La salida ahora es con Aparicio. Para el equipo de Calichines, pelota arriba, pero vuelve a recuperar el Camba. Ahí está jugando Leighton, Leighton con Juan Segovia. En el fondo recupera el equipo rojo. Aquí está jugando Luis Díaz. Qué nombre se me ha hecho, ¿eh? Luis Díaz. ¿Eh? Muy bien, ¿eh? En el fondo está jugando el cuadro de Calichines. La pelota rebotaba en Juan Segovia, recupera Celárica. Acá está Ortega. Quiere jugar ahora con el jugador Arturo Guerrero. En el fondo lo despeja el cuadro de Calichines, pero está el portero Marín ahora. Este es con Varas. Acá está el Pepón Varas jugando con Brian. Este es González. Acá está Brian González con la pelota. Descarga por la izquierda. Por acá se manda Arturo Guerrero. Prepara la derecha. Guerrero y el remate. El remate de Arturo Guerrero. Salió desviado. Cuando hay una tarjeta amarilla, el número 5 del equipo de Calichines por no salir por el medio cuando hay la modificación. Recordemos que es parte de la regla del fútbol 7. Acá está jugando el cuadro de Calchines. Era Almonacid que se quería juntar por el sector zurdo con Luis Díaz. Recupera el Camba. Acá está Juan Segovia. Segovia con Varas. Por el medio juega Leighton ahora. Leighton nuevamente con Juan Segovia. Acá está Segovia otra vez jugando con Leighton. Nuevamente ahora con Segovia. Muy bien, recupera Almonacid para el equipo de Calichines. Se viene a toda velocidad. Descarga por la izquierda para buscar Luis Díaz con la marca de Brian González. Siempre Díaz lo aguanta bien en la marca. Brian González se pierde por el fondo de esa pelota. Va a ser saque de portería. Saque de arco que favorece al cuadro del Camba, que está ganando 1-0. Cuando llegamos a los 10 de este primer tiempo, estamos viviendo la quinta fecha del torneo de apertura primera división de la Liga Premier Iquique. Acá en la cancha del Club Deportivo Carlos Ahumada. La salida es con Leighton. Leighton ahora con Arturo, acá está Guerrero con la pelota. Este es Guerrero, se viene por acá por la izquierda Varas. Acá está Varas, otra vez con Guerrero, este es Arturo. Cruza la pelota con la frontera, digo, con pelota dominada. Quiere jugar con Leighton, Leighton ahora con Juan Segovia. Segovia con la pelota, descarga por la izquierda, por acá va a jugar ahora por el medio. Por el segundo palo, el remate, viene, está el portero abajo. Soberbio el portero de Calichines para evitar el segundo del cuadro del Camba. Muy bien ahí el portero Ortega, la salida ahora que intentaban juntarse en la mitad los de Calichines. Recupera otra vez el Camba Picero, está jugando Segovia, por la izquierda aparece destapado Slavik Ortega, el centro al segundo palo le va a quedar Arturo Guerrero esa pelota, acá está Guerrero otra vez con Ortega, acá está Slavik, toca por el medio, Segovia el taco para buscar a Brian, este es González, siempre Brian, toca ahora para Arturo Guerrero, Guerrero con Leighton, acá está Leighton, le pinchaba la pelota, le pinchaba la pelota el capitán, el jugador número 2 era Tommy Sotomayor, pero en definitiva el último en tocarla fue el hombre del Camba. Pase solamente, saque desde el fondo que favorece al equipo de Calichines. En 11 minutos, 11 de este primer tiempo, 1-0 gana el Camba. Me parece que hay falla técnica porque se demoró más de 5 segundos en desprenderse de la pelota. El portero del equipo de Calichines, el portero Ortega, está jugando por la izquierda ahora Slavik Ortega.
Ortega. Ortega con Arturo Guerrero. Este es con Vara. Descarga por la derecha para buscar a Juan Segovia. Toca por el medio. Quiere buscarle al capitán Leighton. Acá está Leighton. Bien, está en el fondo la defensa del cuadro de Calichine. Desordena el partido por momentos. Está jugando Leighton. Leighton y Arturo. Acá está Guerrero. Prepara derecha. Vamos a ver qué intentan esta. Siempre Guerrero con la pelota. Acá está Arturo, más atrás ahora para iniciar nuevamente la jugada con Varas. Vara nuevamente con Arturo. Acá está Guerrero, Guerrero con Juan Segovia. Otra vez para buscar a Arturo Guerrero, Guerrero con la pelota. Nuevamente con Segovia, Segovia y Arturo. Arturo engancha por dentro. La pelota que rebota un hombre del fondo. Recupera Aparicio. Aparicio toca en el fondo para el cuadro de Calichines, pero recupera otra vez el Camba. Acá está Segovia. El segundo está en la viga. Otra vez el portero. Otra vez el portero. Ya hizo Ortega. Se viene la contra. Acá está Aparicio. Ahora el portero Marín del Camba. De portería a portería. Estuvo el segundo y estuvo el empate, pero acá se viene otra vez el Camba. Acá está jugando Segovia, Segovia y Slavic. Acá está Ortega, se muestra muy bien por la izquierda con la marca del capitán. Era el jugador número 2. Ahí estaba Tommy Sotomayor, lateral para el Camba. Leighton, Leighton que descarga por el sector derecho. Por ahí aparece Brian González, la viene a buscar a Arturo. Acá está Guerrero, Guerrero nuevamente con Brian González. Acá está González, toca por el medio para buscar a Segovia. De espalda portería, siempre Segovia. Descargada para Varas, recupera en el fondo Calichines. El pase en profundidad para buscar a Aparicio. Este con el jugador Almonacid. Acá está Almonacid con la pelota. El remate de Almonacid, rebota en la pierna derecha de Varas. Se pierde por el tiro de esquina. Ahora va a ser córner para el cuadro de Calichines. Cuando ya llegamos a los 13 minutos de este primer tiempo, está ganando el Camba 1-0 con gol de Juan Segovia. El lanzamiento de Rincón lo va a hacer el jugador Aparicio. La cabeza de un hombre en el fondo del Camba. Recupera otra vez el cuadro de Calichines. Entallamos un remate. Le metía la punta ahí el hombre de Calichines. Un remate abajo que se pierde desviado por la última línea. Era Muga. En definitiva, el que le metía ahí ese remate. Solamente saque de arco para el equipo del Camba, que ya jugaron. Acá está Brian González. Toca por el medio para Juan Segovia. Este Segovia descarga por la izquierda para buscar a Arturo Guerrero. Acá está Guerrero. Va a enganchar la marca de un hombre. Bien, está en la marca otra vez el jugador Tommy Sotomayor, que es el capitán. La pelota se pierde por un costado. El lateral ahora va a ser para el Camba. Le va a quedar a Leighton. Leighton que descargaba con Juan Segovia. La pelota se va a perder en definitiva en lateral, que favorece al cuadro del Camba. Segovia, Leighton, Segovia. Le va a quedar a un hombre. Recupera Aparicio para Calichines. El pelotazo es por la izquierda. Por acá se quieren juntar. Allá está jugando Almonacid. Almonacid que tocaba por el medio. No entendía la jugada del hombre de Calichines. Slavic que colabora en la labor defensiva. Acá está Slavic Ortega con la pelota. Este con el portero Marín. Marín y la salida ahora va a ser con Brian. Este es González, siempre Brian con la pelota. Se muestra por acá por la izquierda Arturo Guerrero. Guerrero ahora con la pelota de espalda de la portería. Guerrero quiere girar, quiere juntarse con algún compañero. Pasa por la espalda Brian González, acerca por el medio Juan Segovia. Acá está Juanito, este es Segovia con la pelota. Descargada por la izquierda, rebotaba la pelota en un hombre. Otra vez el equipo del Camba. Acá está Guerrero, Guerrero con Leighton. Leighton nuevamente con Juanito Segovia. Este es Arturo Guerrero, quiero decir. Descarga por la izquierda, por acá aparece Brian González. Nuevamente con Arturo, otra vez con Guerrero. Guerrero siempre con la bola, descarga por el sector derecho. Por allá quería buscarla ahora el jugador Leighton. Leighton con Segovia, Segovia con Arturo Guerrero. Toca y toca el cuadro del Camba. Está ganando 1-0 con gol de Segovia. Ahí está el portero Marín. La viene a buscar Leighton. Este es Leighton. Siempre Leighton con la pelota. Toca por el medio. Atrás ahora aparece Juan Segovia. Se manda el equipo del Camba para buscar el segundo. Prefiere jugar con el portero Marín. Este es Segovia, Segovia con Arturo Guerrero, siempre Segovia con la pelota. Acá está Segovia, descarga por las zurdas, por acá aparece Slavic Ortega, no podía controlar bien esa pelota. Le pinchan, va a ser lateral que favorece al Camba. Va a jugar Slavic Ortega, ya jugó Ortega, Ortega y Brian González. Acá está Brian, descarga por la derecha, ya está el Pepón Varas. Varas siempre con la pelota, otra vez con Brian. Acá está González, toca por el medio para buscar a Arturo Guerrero. Este es Guerrero que tiene la pelota. Siempre Guerrero. Guerrero otra vez con Brian González. Le va a quedar nuevamente Arturo. Acá está Guerrero. Slavic Ortega por el medio. Aparece Juan Segovia. Prepara zurda. Prefiere jugar con Guerrero. Le va a quedar al Slavic que intentaba un remate. La pelota queda picando ahí dentro del área. No se complica el cuadro del Calichines. La salida rápida con Frank Aparicio. Acá está Aparicio con la pelota. Bien, está en la marca Leighton. Otra vez Aparicio. Ahora el fútbol es por la izquierda. Por ahí quiere jugar el cuadro de Calichines. Bien, está en la marca Varas. Toca Muga. Muga toca por el medio. Ahí quiere jugar ahora Palomino. Descarga por la derecha. Quería juntarse con Frank Aparicio. Acá está Aparicio, Aparicio con Palomino. Palomino intentaba jugar ahora con un hombre. Quiere buscar un remate, a colocar. Quería Aparicio. Bien, está el portero Marín para quedarse con la pelota. La salida es rápida ahora con Brian González. Brian González con Arturo Guerrero. Otra vez con Brian González. Este con Leighton. El pelotazo de Leighton. Rebote en la humanidad de un hombre del cuadro de Calichines. Ahí estaba jugando Almonacid.
intentan un remate a portería otra vez. Era el jugador Luis Díaz el que ensayaba un remate. Se va por arriba del arco. Solamente se pierde por un saque de portería que favorece al cuadro del Camba, que sigue ganando 1-0 en 16:30 de este primer tiempo. Se viene Juan Segovia a toda velocidad por la derecha, por la media aparece ahora el remate de un hombre que era el jugador Slavik Ortega. No ha estado preciso, la salida rápida, ahora en saque de fondo. Ahí está jugando Luis Díaz, por acá demarca Aparicio, Aparicio con Almonacid. Se viene Almonacid para el equipo de Calichines, el remate de Almonacid. Bien está el portero Bastián Marín para quedarse con esa pelota. La salida es ahora con Arturo Guerrero. Acá está Guerrero con la bola. Por la derecha aparece ahora Varas. Varas con Juan Segovia en la mitad de la cancha. Juega al Camba. Este es Segovia. Segovia nuevamente con Guerrero. Viene a estar la marca Luis Díaz. Almonacid a Aparicio. Se viene Aparicio ahora con la pelota. Descarga nuevamente con Almonacid por la derecha. Acá está Almonacid que engancha la marca de un hombre que es Varas. Pero muy bien está el Pepón en la marca. Recupera otra vez Arturo Guerrero. Guerrero con Juanito Segovia. Acá está Segovia. Se viene a toda velocidad Segovia. Vamos a ver qué intenta. Prepara la zurda. El remate de Segovia. Quedaba mirando el portero ahí. Solamente le hacía vista. Y ahí Ortega. Buen remate. Buena jugada de Segovia. Otra vez aproximaba el Camba para el segundo. Saque de arcos para Calichines. La salida es en el fondo. Allá está jugando Muga. Muga se quiere juntar con su compañero Olivares. Allá está Olivares en el fondo. La salida ahora es con el jugador Palomino. Ahí está Palomino. El portero que no se complica. Lo complicaban en el fondo y Ortega la manda por un costado a hacer lateral que favorece al cuadro del Camba. Está jugando por el medio ahora el jugador Juan Segovia. Segovia con Guerrero. Guerrero con Brian González. Acá está Brian González. González con Segovia. Acá está Juan Segovia. El centro que buscaba es el Avi Ortega. En el fondo la salida es rápida. Quieren buscar a Luis Díaz. Primero llega en el fondo Varas. Aquí está el portero Bastián Marín. Marín con Brian. Aquí está González otra vez con el portero Marín. La venía a buscar un hombre en la mitad que era Juan Segovia. Le cae a Brian González. Ahora sí aparece Juan Segovia. Acá está Segovia con la pelota. Siempre Segovia. Se quiere llevar la marca de uno, de dos. Segovia, Segovia con Ortega. Acá está Slavik Ortega con la pelota. Intentaba descargar por el sector izquierdo. Desmedido el pase de Ortega. El lateral va a ser ahora para el equipo de Calichines, que está perdiendo 1-0. Cuando ya llegamos a los 19 de este primer tiempo. 1-0 gana el Camba. La venía a luchar Juan Segovia. La pelota que rebota. El hombre número 9 del Camba va a ser lateral nuevamente para el equipo de Calichines. Pelota al área para buscar nombre al Monacid que sacaba la pierna derecha. Bien está el portero Bastián Marín para mandarla por un costado. Ha andado bien el portero Marín. Recordemos que no es el titular porque el titular está en la banca en esta oportunidad, que es el portero Mario Orellana. Acá hay lateral para el equipo de Calichines. Aquí está jugando en la mitad Palomino. Este es Rubén Palomino. Quiere jugar con Frank Aparicio. En el fondo ahora toca el equipo de Calichines. Se viene otra vez Palomino. Va a ensayar un remate. La zurda le metió nomás el hombre de Calichines. Otra vez se pierde por el fondo esa pelota. Va a ser saque de portería que favorece al cuadro del Camba en 20 ya de este primer tiempo. El Camba gana 1-0. Está jugando Varas. Aquí está el Pepón Varas. Este con Juan Segovia. Otra vez con Varas. Por la izquierda ahora aparece Slavik. Acá está Ortega con la pelota. Descarga con Brian. Acá está González. Este es Brian González. Otra vez con Varas. Aquí está el portero Bastián Marín. Marín ahora con Juan Segovia. Segovia ahora con Leighton. Leighton con Segovia. Segovia con Arturo Guerrero. Quería juntarse con Slavik Ortega. Recupera en el fondo el equipo de Calichines. Venía a buscar a Luis Díaz. Viene a estar la marca Leighton. Acá está Leighton. Se lleva uno. Se lleva el segundo. Siempre Leighton con la pelota. Bicicleta incluida. Quería juntarse con Slavik Ortega. Acá está la pelota para el equipo del Camba. Slavik. Este con Brian González. Descarga por la diestra. Por allá está Arturo Guerrero que ensaya un remate. Arturo Guerrero se va a desviar de esa pelota, pero me parece que rebotó en un hombre de Calichines. Se va a perder por el lanzamiento de rincón. Claro, tiro de izquierda que favorece al equipo del Camba. El centro de Varas. El taco de un hombre le va a quedar por el segundo palo. Venía a buscarle Slavik. El taco era de Arturo Guerrero. No alcanzaba a llegar. Se viene la contra. Acá está Almonacid. El remate de Almonacid. El partido está de ida y vuelta. El partido está de ida y vuelta. No baja los brazos el equipo de Calichines. El remate de Almonacid, que se había llevado por la última línea. Ahora el lateral va a ser, o el saque de fondo, mejor dicho, para el equipo del Camba. Segovia, Segovia con Vara, nuevamente con Juan Segovia. Descarga por la izquierda, por acá aparece Arturo Guerrero. Este es Guerrero con la pelota, Guerrero con Slavik. Guerrero intentaba y caía el segundo. La sacaron casi de la raya los hombres de Calichines. Le va a quedar a Segovia ahora. Otra vez el Camba que martilla para buscar el segundo. Estamos llegando a los 21 de este primer tiempo. Segovia, Leighton, Ortega, Slavik. Prepara a la derecha, Slavik. El remate con el pie ahora. El portero Jais Ortega, que ha tenido por lo menos 3 o 4 intervenciones realmente fantásticas. Se viene a toda velocidad ahora Calichines. Almonacid para buscar a Frank Aparicio. Este es Aparicio.
pincha atrás la pelota para buscar a Luis Díaz. Luis Díaz quería juntarse con Muga en la mitad de la cancha. Bien, se recupera el cuadro del Cama con Arturo Guerrero. Guerrero ahora para buscar a Leighton. Leighton con la pelota. Acá está Leighton. Leighton nuevamente con Arturo. Acá está Guerrero. La media vuelta y la vuelta completa ahora de Arturo Guerrero. Por la derecha se va a desmarcar Brian González. Prefiere jugar con Juan Segovia. Por la izquierda ahora aparece Varas. Varas que descarga nuevamente con Brian. Acá está González. González con Arturo. Se muestra Juan. Prepara la zurda. Segovia y el remate. ¡Gol! Golazo de Juan Segovia para el Camba. Juan Segovia el segundo, 2 para el Camba, 0 para Calichine. Cuando ya llegamos a los 22 del primer tiempo, Segovia dice que Camba está ganando 2-0 a Calichines. Tiene Calichines ahora en busca del descuento. Está jugando Aparicio, que intentaba meter la punta del zapato derecho. Solamente saque de arco que favorece al equipo del Camba, que ahora gana 2-0. El doblete de Juan Segovia. Guerrero, Brian González, Leighton. Acá está el capitán el día de hoy para el equipo del Camba. Leighton. Leighton con el portero Bastián Marín. La salida ahora es con Brian. Acá está González con la pelota. Otra vez con Leighton. La viene a buscar Arturo. Acá está Guerrero. Guerrero con la pelota. Guerrero para buscar a Slavik Ortega. Acá está Slavik. Este es Ortega. Se desmarca Juan Segovia. Aquí está Segovia. Segovia y Slavik. Acá está Ortega. Siempre Slavik Ortega con la pelota. Se quiere juntar ahora por la derecha. ¿Con quién ahora? Con Varas. Ahí está el Pepón Varas. Este nuevamente con Juan Segovia. Otra vez para Varas. Por la derecha ahora se viene Juanito Segovia. Engancha para su pierna más hábil que la zurda. Siempre Segovia. Desmarca ahora por acá por la izquierda un hombre que es Slavik Ortega. Ortega ahora con Leighton. Este Leighton de espalda portería, siempre Leighton. Leighton para buscar a Brian González. Descarga por la derecha para buscar ahora a Arturo Guerrero. Este es Guerrero con la pelota. Acá está Guerrero. Guerrero por el medio para buscar a Brian González. Este con Leighton. Aquí está Brian. Prepara la zurda Brian. El remate de Brian que se va desviado. Solamente saque de arco que favorece a Calichines. Vamos a llegar ya a los 24 de este primer tiempo. 2-0 gana el equipo de Calichines. Perdón, del Camba, quiero decir. 2-0 gana el Camba Calichines con dos goles de Juan Segovia. Acá hay lateral para el equipo que está en derrota por 2-0. Ahí está Almonací para buscar la presencia de Olivares. Despejar en el fondo. Le va a quedar al capitán. Acá está Tommy. Este es Tommy Sotomayor. Sotomayor toca por el medio para buscar a Juan Muga. Le pinchaba la pelota a Juan Segovia. Siempre Tommy Sotomayor con la pelota. Toca por el medio para buscar a Almonací. Almonací con la marca de Vara. Siempre Almonací quería girar y tirar un taco. Aquí está Almonací. Almonací ahora con Muga. Muga se quería juntar en el medio con otro hombre. Pero primero está el portero Bastián Marín para quedarse con la pelota del Camba. En cualquier momento termina este primer tiempo. Llegamos casi ya a los 25. Está Brian González con la pelota. Leighton con Arturo Guerrero. Guerrero toca por el medio para buscar a Brian González. Este es Brian González. González con Varas. Varas más atrás para el portero Bastián Marín. Marín con la pelota. Este es con Varas. Varas con Marín. Marín con Varas, cuando uno de los jueces indica que este primer tiempo ha terminado. En este primer partido de la jornada del día de hoy está ganando el Camba 2-0 al cuadro de Calichines. Del entretiempo entonces, que está ganando el Camba 2-0 al cuadro de Calichines en esta quinta jornada, y estamos con el presidente Félix Salvatierra del Camba Picero. Primero que todo, Félix, felicitarlos por estos 5 años de Club Camba Picero, que ha sido estos 5 años llenos de éxito. Y lo otro que te quería preguntar también es de este viaje que van a tener a Bolivia, va a jugar 2 partidos amistosos y también lo van a jugar acá en la ciudad de Iquique. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos a toda la gente que nos está viendo, y bueno, que más que nada decirte que tenemos un viaje amistoso, que por el tema del que nos estamos preparando para el fútbol playa, que somos los campeones actuales del año pasado, y preparándonos para este próximo año que viene, este año que viene, ¿no? Bueno, tenemos un amistoso que es el día 27 y 28 de abril con la selección boliviana de fútbol playa,
que ya venían haciendo las gestiones a principios de año por parte de la dirigencia que tenemos. Entonces, bueno, se concretó al fin y al cabo. Hace como 3 días nos ha llegado la carta de la federación confirmando el amistoso que va a ser el 27 y 28 de abril con la selección boliviana sub-20 y la adulta. Luego tenemos un partido de vuelta que va a ser acá en Iquique el 1 y el 2 de junio. Félix, como te decía yo también, en estos 5 años ha sido, me imagino, muy contento porque han sido estos 5 años de mucho éxito para tu equipo. Sí, mira, muy contento porque al principio que conformamos el club, bueno, nos creamos acá en la Liga Premier, que bueno, somos prácticamente fundadores casi. Y bueno, llevamos mucho tiempo jugando, hemos conseguido varios títulos y bueno, gracias a Dios, conforme ha pasado el tiempo, durante 5 años hemos logrado hacer historia y bueno, qué más que todo, igual cuando hemos salido a competir fuera, hemos tratado de dejar lo más alto al país y como es aquí, que cuando hemos ido a los nacionales igual. Gracias, Félix. Muchas gracias a todos y un saludo. Ahí estaba Félix Salvatierra, el presidente del club Camba Pizarro, entonces, por estos 5 años de existencia y estos partidos amistosos que van a tener en Bolivia y acá en el equipo, perdón, de la ciudad de Iquique. Bien, estamos ahora con Jean-Pierre Cárdenas, que es el técnico de Calichines. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Buenas tardes. Cuéntanos un poquito de tu equipo Calichines para que la gente los vaya conociendo. Bueno, nosotros, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos un equipo que recién nos estamos formando. Somos puros extranjeros, se podría decir, uno que dos chilenos. Pero vamos bien, vamos bien. El campeonato es duro. Es duro, es primera división y yo creo que vamos por buen camino, estamos ahí al medio, peleando al medio, intentando quedar en la Copa de Oro, pero sí, lo mejor que sería en la plata. Partido difícil ahora con el Camba, buen equipo. Sí, el equipo duro, 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 muy bueno, ellos vienen preparadísimos, pero nosotros le vamos a dar pelea, todavía falta el segundo tiempo y creo que todavía hay fútbol, hay partido. Gracias, Jean-Pierre, vale. Ahí está Jean-Pierre Cárdenas, también entonces el director técnico de Calichines. Descansamos 30 segundos y venimos con el segundo tiempo. El segundo tiempo, entonces en este primer partido de la quinta jornada de la apertura, primera división de la Liga Premier Iquique, está ganando el Camba 2-0 con 2 goles de Segovia al cuadro de Calichines, pelota arriba, la cabeza ese en el fondo del cuadro del Camba. En la mitad de la cancha juega el equipo de Calichines. Acá intenta buscar el descuento, pelota arriba, bien, está por arriba para mandarla por un costado, va a ser lateral que favorece al cuadro de Calichines.
Intentan un remate. Llegaba muy bien al equipo de Calichines, que le hace partido al cuadro del Camba, al Monacid, el remate, pero estaba bien cubierto el arco por el portero Orellana en este segundo tiempo. La salida es con Ronald Pizarro. Intenta buscar Juan Segovia, va en busca del tercero. Estamos en el primer minuto de este segundo tiempo. Este es Segovia con la pelota, Segovia con Arturo Guerrero. Otra vez con Juan Segovia, toca por el medio el cuadro ahora del... Quería juntarse con Mazuela, ahora jugando Arturo Guerrero. Ahí está Mazuela, Mazuela toca por el medio. Toca el cuadro del Camba. Atrás en el fondo está jugando Vega, Vega con Pizarro, Pizarro y Mazuela. Otra vez con Chato Roda, la casta Roda, le cometían falta... Falta en contra de Ronald Pizarro, era Olivares, va a ser tiro libre para el Camba. Cuando llegamos a los dos minutos de este segundo tiempo, 2-0 gana el equipo rojo y rosado, negro y rosado quiero decir. La salida en el fondo es del cuadro del Camba. A toda velocidad se viene ahora Arturo Guerrero. Guerrero con la pelota se desmarca por el sector derecho. El jugador Nicolás Vega prefiere jugar en corto con Ronald Pizarro, Pizarro con Juan Segovia. Segovia ahora toca en corto. Para buscar la presencia del hombre, recupera el equipo de Calichines. Se venía a toda velocidad por el sector derecho, pero se va larga esa pelota. Va a ser lateral que favorece al cuadro del Camba Picero. Lateral defensivo. Ahí está Ronald Pizarro. Pizarro con Nico Vega. Acá está Vega, levanta la cabeza. Mazuela ahora por acá por el sector derecho. Acá está Mazuela. Mazuela con Pizarro. Acá está Ronald. Este Ronald Pizarro con la pelota se muestra por acá por la derecha. La salida de Nicolás Vega. La viene a buscar un hombre en el ataque del cuadro de el Camba. Eloy Arzún la aguantaba la pelota. Se le escapa un hombre de Calichines. Va a ser lateral que favorece al equipo del Camba Picero. Está ganando por 2-0. Arturo Guerrero. Guerrero con Mazuela. Acá está Mazuela. Vamos a ver qué intenta el pase en profundidad para buscar a Juan Segovia. En el fondo lo corta el cuadro de Calichines. Pelota arriba. La viene a aguantar al Monacid. La cabeza a un hombre en la mitad. Le va a quedar ahora a Aparicio. Este Frank Aparicio. Atrás para buscar a Tommy Sotomayor. Toca en el fondo del cuadro de Calichines con la marca de Juan Segovia. Le pincha la pelota. La tiene ahora el portero de Calichines, largo arriba para buscar al Monacid. Vaya la marca Ronald Pizarro, allá está Ronald, sale con categoría. Ronald toca con Mazuela, aquí está Mazuela con la pelota, descarga por el sector derecho, por acá aparece Nico Vega, la viene a buscar Arturo, este Guerrero levanta la cabeza en la mitad de la cancha, cruza la frontera con pelota dominada, siempre Guerrero con la pelota, este ahora con el jugador Oyarzún, acá está Oyarzún, Oyarzún con Nico Vega, este con el portero Mario Orellana, Orellana con la pelota, la salida en corto con Mazuela, la viene a buscar Ronald Pizarro, acá está Pizarro, Pizarro con Juan Segovia, se juntan los zurdos, este es Segovia con la pelota, de carga por la derecha, por acá se manda Nico Vega, este es Nicolás Vega por el sector derecho, siempre Vega con la pelota, le cometía falta, pita el árbitro, uno de los jueces del partido, tiro libre que favorece al cuadro del Camba. Falta de Olivares. 2-0 gana el Camba. En la mitad de la cancha. La tiene Roda al piso. Nico Vega con la pelota. Descarga por el sector derecho, ahora está jugando Mazuela, Mazuela con Arturo Guerrero, Guerrero con Vega, pase en profundidad para buscar a Arturo Guerrero, larga esa pelota, larga, se pierde por la última línea, va a ser saque de portería para Calichines, pelota arriba para buscar al grandote, al Monací, no podía, Ronald Pizarro, primero está el portero Orellana para quedarse con la pelota, a salida ahora con Juan Segovia, este es Segovia, Segovia viene a buscar ahora con Oyarzún, puede caer el tercero, le va a quedar Arturo, acá está Guerrero, el remate, Oyarzún y el tercero, se los perdió el Camba, ha estado muy bien, sí, el portero del equipo de Calichines ha tenido muy buenas tapadas en este partido. Acá se viene Ronald Pizarro. Acá está Ronald, siempre Pizarro. Le va a quedar para el palo. ¡Gol! ¡Golazo del Camba! Jugadón de Ronald Pizarro. Le quedó para la de palo. Le metió nomás la derecha abajo. Nada que hacer el portero de Calichines. Llegó el tercero. 3-3 el Camba. 0 Calichines. Ronald Pizarro marcó en los 5 del segundo tiempo. Se viene Juan Segovia para el cuarto. Acá está Segovia, Segovia, Segovia. Toca por el medio para buscar un gol. ¡Gol del
Camba. Hoy Arzún para poner el cuarto. Se destapa el equipo de Camba Picero. Casi en 6, marca el 4. 4-0 está ganando el Camba Picero a Cali Chinés. Se viene el equipo de Cali Chinés para buscar el descuento. Ha hecho un buen partido, un digno partido. El cuadro que pierde por 4-0. Lateral. Acaba de haber ahora lateral para el equipo de El Camba. Viene el equipo de Cali Chinés, van a buscar el descuento. Ahí está Aparicio con la marca de Lira. Le va a quedar por el medio un hombre, descarga por el sector izquierdo. Por acá se va a sumar también el jugador número 15, era Méndez. La pelota rebota el nombre del Camba. Lateral para Cali Chinés. Méndez viene a buscar a Aparicio. Este es Frank Aparicio, el número 7. Se quería juntar con un compañero, recupera a Juan Segovia. A toda velocidad, de acá son bravos estos, ¿ah? ¡Segovia! ¡Gol del Camba! Otra vez Juan Segovia, el tercero personal, el quinto del Camba Picero. Juan Segovia entonces, 5 para el Camba, 0 para Cali Chinés. Está ganando el Camba por 5-0. Estamos en 8 de este segundo tiempo en el primer partido de la quinta jornada, de la quinta fecha de la primera división. Torneo de apertura. Acá se viene Almonacid para buscar el descuento. Orellana. Ahí está el portero Mario Orellana. Otra vez la que da Almonacid. Viene a recuperar el Nico Vega. Muy bien Vega para ayudar al portero Orellana. Este con Lira. Lira con Roda al Pizarro. Mazuela con Lira, acá está Lira, aguanta la pelota y Arzún en la mitad de la cancha, la alcanza a quitar la pelota el equipo de Cali Chinés, acá está el capitán, ahora tocan con José Muga, no puede llevarse la marca de Juan Segovia, acá está Segovia con la pelota, anticipa muy bien a Arzún en el fondo, está jugando el cuadro Méndez, era el equipo de Cali Chinés, se vienen por la derecha con Frank Aparicio, acá está Aparicio, el centro, arriba está el portero Orellana, ahí está Mario para quedarse con la pelota, la salida es rápida cuando Arzún en la mitad de la cancha, explicaba Juan Segovia, prefiere por acá por la derecha, la busca de Mazuela. Acá está Mazuela con la pelota. Siempre Mazuela va a tocar por acá. Ahora con Nico Vega que intentaba un remate completamente desviado por arriba del arco. Va a ser solamente saque de arco que favorece al cuadro de Cali Chinés que está cayendo por 5-0 frente al equipo del Camba. Hoy Arzún. Mazuela con la pelota. Ronald Pizarro. Pizarro siempre con la pelota. Tocan corta con Mazuela. Otra vez con Pizarro. Pizarro y Oyarzún. Acá está Oyarzún para el equipo del Camba. Lira. Acá está Diego Lira con la marca del jugador Muga. Pizarro. Pizarro otra vez. Toca por el medio con Lira. Este con Vega. Otra vez con Ronald Pizarro. La viene a buscar Juan Segovia. Acá está Segovia con la pelota. El pase en profundidad. Bien lo corta Almonacid en la mitad de la cancha. Le va a quedar Oyarzún. Acá está Oyarzún que se viene con tiempo y espacio por la izquierda. Engancha la marca de un hombre. Siempre Oyarzún con la pelota. Va a jugar atrás ahora con Mazuela. Se viene Mazuela. Quiere pasar la marca de 2-3 hombres. Siempre Mazuela con la pelota. Este con Oyarzún. Mazuela, Vega. Acá está Nicolás con la pelota. El pase en profundidad para buscar a Juan Segovia. Lo corta todo en el fondo del cuadro de Cali Chinés. Intentaba jugar el capitán número 2. Era Tommy Sotomayor. Le pincha la pelota a Juan Segovia. Lateral que favorece a Cali Chinés en 10-30. 10-30 de este segundo tiempo. Se venía Muga. Había falta. Había falta del hombre del Camba. En contra de Muga va a ser tiro libre que favorece a Cali Chinés.
tiro libre para Cal Chile, se intenta Aparicio, el remate a portería por arriba del travesario de Mayo Rillana, saque de arco para Camba. A toda velocidad se viene el cuadro del Camba. Intentaba buscar por el medio, recupera y se ve a toda velocidad Carichines. Acá está Aparicio con la marca de Ronald Pizarro. Siempre Aparicio con la pelota. A media vuelta y la vuelta completa, toca por el sector derecho. Le va a quedar nuevamente a Frank Aparicio. Bien, está en la marca Juan Segovia para aguantar. Acá está Nico. Nico Vega con la pelota, pase en profundidad para buscar la presencia de Diego Lira, la cabeza de un hombre del fondo. Quiere buscar la contra a toda velocidad, se venía Olivares, había una falta, indica. Había falta, dice la jueza, en contra de un hombre de Calichines. Va a ser tiro libre que favorece al cuadro que está cayendo por 5-0 cuando llegamos a los 12 de este segundo tiempo. Tiro libre para Calichines, en busca del descuento, pelota arriba, ahí está el portero Mario, ahí está Orellana para quedarse con la pelota, las salidas con Mazuela, por acá se viene Lira, acá está Lira, Lira descarga por la izquierda, por allá para buscar a Cristian Rodríguez, Rodríguez, se suma Mazuela también a labores ofensivas, ahí está Mazuela, calma el juego, calma la pelota, Rodríguez, Rodríguez con Ronald Pizarro, otra vez con Rodríguez, acá está Rodríguez con la bola, toca por el medio para buscar a Diego, este es Lira, otra vez con Rodríguez. Reclama una agresión el hombre de Calichines por parte de Oyarzún. Los dos jueces tocaron el pito y hay tarjeta amarilla para el jugador de... Tarjeta amarilla de para Oyarzún. Se viene Danilo entonces en el reemplazo. Danilo Fernández. Sotomayor, el capitán, el que estaba en el piso, que reclamaba agresión por parte del jugador del Camba, que tarjeta amarilla, recordar que por la regla dice tarjeta amarilla, tiene que estar 2 minutos afuera, después de ser reemplazado. Pelota arriba del portero. En el fondo recupera el Camba Piceros, por allá se viene Cristian Rodríguez, toca por medio para buscar a Danilo Fernández, este con Diego Lira, acá está Lira, va a enganchar por dentro, siempre Lira porque es zurdo, claro, siempre Lira con la pelota al centro al segundo palo, le va a quedar a Ronald Pizarro que le metía la pierna zurda, la manda por la última línea, saque de arco que favorece al cuadro de Calichines. A salir por el medio con Olivares. Acá está Olivares. Se quiere juntar ahora con el jugador José Campos. No podía porque recuperó otra vez el Camba. Pizarro, Vega, se viene Lira. Acá está Diego. Lira otra vez con Ronald Pizarro. Pizarro con Mazuela. Mazuela con Pizarro. Otra vez con Mazuela. Cruza la pelota con dominada. La frontera, quiero decir. Acá está Mazuela. Le va a quedar a Danilo Fernández. Busca el sexto. Se confió, me parece. Bien, está el portero para mandar al tiro de esquina. Va a ser córner para el cuadro del Camba Picero. El lanzamiento de Rincón, buscan atrás a Ronald Pizarro, le va a quedar a Diego Lira, acá está Lira, Lira intenta un remate, le va a quedar a Rodríguez, entre el portero, parece que le pegó en la cara, ¿eh? Me parece claro, que le pegó en la cara al portero Jais Ortega. Tapado hasta con la cara, a pesar de los 5 goles del Camba, ha tenido una soberbia participación del portero de Calichines el día de hoy, ahora hasta con la cara. Para tapar el sexto del cuadro que está cayendo en este primer partido de la jornada. En la quinta, esta apertura de la Liga Primera Iquique. El lateral le va a quedar a Danilo. Danilo Fernández, Ronald Pizarro. Acá está el Nico Vega, Mazuela. Mazuela con la pelota. Ahora aparece el portero Mario Orellana. Descarga por la izquierda, por ahí aparece Ronald Pizarro. La viene a buscar Diego Lira. Este es Lira con la pelota. Lira para buscar nuevamente a Vega. Este es Vega. Vega se lleva la marca de 2 hombres. La viene a buscar Dieguito Lira. No entendía la jugada. Lateral.
¿Qué pasó? Tarjeta amarilla para el número 11 Muga por estar sin canilleras. Hay lateral para Calichines. No pasó nada porque recuperan el fondo el equipo de Camba Picero. Acá, allá se venía Rodríguez con Mazuela. Este es Mazuela. Acá está Johan con la pelota, con la marca de un hombre. La alcanzan a pinchar, recupera Aparicio. Siempre Aparicio. Se quiere llevar la marca de Ronald Pizarro. Siempre Aparicio. El centro, pero se recupera muy bien Pizarro en el fondo del equipo del Camba. La salida es con Nico Vega. Vega con Cristian Rodríguez. Rodríguez con Mazuela. Descarga por acá por la derecha para buscar a Danilo. Este Danilo Fernández no podía juntarse con Diego Lira porque en el fondo lo corta Tommy Sotomayor. Sotomayor con la pelota reclamaba una falta. Falta de Danilo Fernández en la mitad de la cancha. Va a ser tiro libre que favorece al cuadro de Calichines cuando ya llegamos a los 17 de este segundo tiempo. Está ganando el Camba por 5-0. Se viene a toda velocidad el cuadro del Camba. Era Danilo Fernández. Viene a estar el cruce. El defensa del equipo de Calichines para mandarla. Al tiro de esquina. Ya jugaron rápido. Acá está Mazuela. Mazuela con la pelota. Descarga por el sector derecho, por acá se viene el Nico Vega. Nicolás Vega con la marca de dos hombres, recupera el cuadro de Calichines en el fondo. Acá se venía el jugador. Ronald Pizarro con la pelota. Toca con Mazuela, otra vez con Ronald Pizarro. Acá se viene Ronald Pizarro con la pelota. Este Rodríguez toca por el sector derecho. Por acá aparece Nico Vega. Muy bien, descarga ahora con Mazuela. 19 de este segundo tiempo. Recupera la pelota en el fondo del cuadro de Calichines. Está jugando ahora el portero Mario Orellana. Pelotazo arriba. No podía juntarse ahora con Diego Lira. Lateral que favorece al cuadro de Calichines. Lateral por acá por el sector izquierdo. Ya jugaron por acá por el medio. Se viene en busca del descuento. Quiere buscar Olivares. Descarga con un hombre por acá por la izquierda que ensayaba un remate. Era el jugador Campos. Se va desviado. Desde el fondo juega el equipo del Camba. Y está ganando tranquilamente por 5-0. Ahí está Orellana, Mazuela con Ronald Pizarro, ahí está Ronald Pizarro, toca por la derecha para buscar la salida con Vega, este con Mazuela nuevamente en la mitad, Danilo Fernández, Ronald Pizarro, Mazuela, acá está Mazuela para buscar a Danilo Fernández, le va a quedar por acá a Diego Lira, este es Lira con la pelota, otra vez con Mazuela con Cristian Rodríguez más atrás para buscar a Ronald Pizarro, tiene que extremar recursos Pizarro, ahí está Ronald. Pizarro con Rodríguez, este buscando al portero Orellana, demasiado larga, se pierde por el tiro de esquina, va a ser córner que favorece al cuadro de Calichines. Cuando llegamos a los 20 ya de este segundo tiempo, 5-0 está el partido. El centro al segundo palo, luego venimos con el segundo partido de esta jornada, va a jugar el equipo de Prat Condel con Cóndores. Claro, Prat Condel y Cóndores va a ser entonces el segundo partido de esta jornada de día sábado 13 de abril. Está jugando Ronald Pizarro. Pizarro la salida con Cristian Rodríguez nuevamente ahora atrás para buscar a Mazuela. Mazuela descarga por acá por la derecha para buscar a Nico Vega. Vega para buscar a Danilo. Este Danilo Fernández descarga con Diego Lira. Toca por el medio, puede caer el sexto. Intentaba, me parece que le pasó a llevar ahí. Lo pasó a llevar el hombre de Camba Picero al portero de Calichines. Lo cierto es que va a ser juego desde el fondo para el equipo de Calichines. Fuera,
del Gamba. Danilo Fernández marcó el sexto. Para el equipo del Gamba Picero, 6-0 está ganando el equipo negro al cuadro de Cali Chinés. Ya está jugando el cuadro de Cali Chinés entonces, cuando queda menos para que termine este partido, estamos llegando a los 22 casi ya de este segundo tiempo. ¡Gol! ¡Gol del equipo de Cali Chinés! Intentó salir jugando el portero Orellana. Le pinchó la pelota nomás el hombre de Cali Chinés. Cayó el descuento. 6-1 el partido. ...23 minutos de partido... ...acá intenta el equipo de Cali Chinés buscar otro descuento... ...Orellana ahora no se complica... ...la salida ahora es... ...con Rodríguez... ...por acá aparece Lira... ...este es Diego... ...Lira con la pelota... ...descarga... ...por el sector izquierdo el cuadro del Gamba... ...que gana tranquilamente... ...se mantiene en la punta del campeonato... ...está jugando en el fondo Mazuela... ...acá está Mazuela con la pelota... Siempre Mazuela con Diego Lira. Acá está Lira, quiere girar, va la marca, un hombre de Cali Chinés, recupera. Se viene Aparicio, acá está Frank Aparicio, toca por el medio para buscar a Luis Díaz. Le pinchaba la pelota un hombre del Gamba. Lateral para el equipo de Cali Chinés. No baja los brazos a un digno rival. Cali Chinés del Gamba Picero, allá se venía el capitán Tommy Sotomayor, debe estar en la marca Mazuela. La salida es ahora con el Nico Vega. Rodríguez con la pelota, me parece que le dejaban la pierna en alto, un brazo arriba, lo cierto es que quedó resentido el portero Orellana del cuadro del Gamba. Cuando ya llegamos a los 24, queda un minuto para que termine este partido, gana el equipo del Gamba por 6-1. Luego se viene Prat Condel y Cóndores en el segundo partido de esta jornada. La salida es con Rodríguez, acá está Rodríguez con la pelota. Rodríguez y la salida con Gualtibamba. Va a terminar el partido en cualquier momento. Allá está Gualtibamba con la pelota. Gualtibamba con Rodríguez. Otra con Gualtibamba. Gualtibamba y la salida con Mario Orellana. Orellana con la pelota. No puede salir con Gualtibamba. Se pierde por un costado. Pero el juez dice que este partido ha terminado. El primero de la jornada del día de hoy. En la quinta fecha. Torneo de apertura de la primera división del fútbol del 7. La Liga Premier. Ha ganado el Gamba. 6 para el Gamba. 1 para Cali Chinés. Descansamos un ratito y a la vuelta venimos con Prat Condel y Cóndores. Hola Cristian Rodríguez, estamos con la figura del partido del Gamba Picero, triunfo 6-1, ¿qué te pareció el partido? Nada, estuvo bueno, movido y nada, el clima nomás no acompaña mucho, pero estuvo bueno para... ¿Qué te parece haber salido la figura del partido? Nada, está bueno, primera vez que salgo aquí, así que está bueno, siempre es bueno salir y jugar del partido. ¿Es difícil ser la figura en un equipo con tantos jugadores buenos? Sí, son muchos y pelear la competencia, pero una competencia sana, así que hay que darle nomás. A descansar, Cristian. Gracias, igual. Cristian Rodríguez, figura del partido del cuadro del Gamba Picero.